Está cerca la Semana Santa y con ella un tiempo en que la gente da muestras de su fe. Una de ellas es esta procesión, herencia de las tradiciones de esta región de Michoacán, llevadas a cabo desde el siglo XVI, época en que la santa imagen del Señor, también conocido como el Cristo de San Buenaventura, fue encontrada por los indígenas en una capilla que estaba ubicada cerca de Araró, que en ese entonces era una pequeña aldea. No se sabe exactamente cuándo comenzaron las salidas del Señor Araró, pero tradicionalmente se cree que esta imagen recorría varios pueblos de la región, incluido el Bajío, habiendo relatos que incluso lo ubican visitando la ciudad de Querétaro. Lo que sí está documentado es que a principios del siglo XIX fue ordenado por el Cabildo de Valladolid, en la sede que dejara vacante el obispo don Fray Antonio de San Miguel, que el Señor Araró fue trasladado a Sinapecuaro antes de la Cuaresma y allí permaneciera hasta la Pascua, debido a que la fiesta en Araró, que desde ese tiempo se realizaba, había caído en varias profanaciones. Sin embargo, en dicho lugar sucedió lo mismo, y por 7 años no hubo fiesta ni en Araró ni en Sinapecuaro, hasta que se reinstituyó por ciertas condiciones impuestas desde Valladolid. Volviendo a lo que es la salida a Sinapecuaro, estas se hacían en 2 momentos del año. Era llevado el sábado de la Semana de Pasión y regresaba a Araró en la Pascua. Nuevamente en julio iba a Sinapecuaro y se le ofrecía un novenario por el buen temporal. La entrada del Señor de Araró a Sinapecuaro, como la conocemos, comenzó a tomar forma alrededor de 1840, época en que el señor cura Juan Bautista Figueroa solicitó la permanencia del Cristo en la parroquia del lugar por 6 meses, a lo que los superiores no accedieron, pero dispusieron que se llevara el miércoles de la Semana de Pasión anterior a la Santa y fuera devuelto el jueves de la Ascensión para permanecer 50 días. Así se hizo, pero la procesión era diferente. Los fieles iban por ella a Araró y llegaba al Templo de la Santa Cruz, que anteriormente se encontraba donde hoy está el Centro de Salud, para pasarla después al Templo Parroquial y el Domingo de Ramos celebrar una misa solemne para sacar después la imagen en procesión por las calles. Actualmente las fechas en que se trae y regresa la imagen son iguales, sin embargo, el itinerario es diferente. La imagen llega a Sinapecuaro alrededor de la medianoche, donde es recibido con música, castillos y hermosos adornos. A las 2 de la mañana entra al Templo de San Juan, donde descansa para el día siguiente continuar la procesión por las calles hasta llegar al atardecer al Campo Santo, donde se celebra una misa y enseguida continuar su paseo en medio del colorido y los sonidos característicos de esta fiesta para llegar al Templo de San Pedro y San Pablo ya casi amaneciendo el día siguiente. No se sabe exactamente cuándo se cambió el formato de la fiesta, pero lo que sí es seguro es que año con año estaba aumentando en su duración y atractivo, ya que hace algún tiempo el Señor de Araró duraba menos en su recorrido hasta llegar entre 12 y 2 de la mañana al Templo de Sinapecuaro. Este año se hicieron importantes modificaciones, ya que el Señor de Araró siguió su recorrido desde la calle Hidalgo y a lo largo de la calzada Lázaro Cárdenas hasta el balneario Atzimba para llegar al lugar donde actualmente se encuentra el Templo de la Santa Cruz. Situación que no es la primera vez que se da, ya que allá por el año de 1973 se hizo algo parecido, aunque en aquella ocasión solo estuvo unos instantes en dicho templo construido por don Ramón López Lara y que aún estaba en obra negra y sin techo. Esta vez pernoctó allí del jueves al viernes y continuó en la mañana por la calle Real y prolongación Melchor Ocampo para continuar su recorrido normal cerca del mercado, llegando al panteón poco después de las 3 de la tarde, en donde descansó hasta las 6 para, después de su misa, seguir la procesión hasta el templo, donde entró alrededor de las 3 de la mañana. Las opiniones entre la población son divididas sobre si debiera seguir haciéndose así, pero parece ser que el año siguiente se volverá al recorrido tradicional. En lo que respecta a este año, cabe resaltar los esfuerzos de la gente por seguir haciendo crecer esta noble tradición, y en especial de las personas que de comunidades como Belisario Domínguez, Estación Queréndaro, Francisco Villa, San Bernardo, Morelos, entre otras, pusieron también sus adornos, así como quienes habitan cerca de la Santa Cruz, por demostrar que también pueden ser buenos anfitriones de la visita de nuestro soberano Señor de Araró.
Es aquí donde llegamos a una última reflexión sobre las tradiciones, las cuales no debieran estar sujetas a una rigidez tan grande, que de hecho no lo están, ya que como vemos, las costumbres cambian a través del tiempo. Lo que no debe estar permitido son los cambios maliciosos, como es el caso de la profanación de una fiesta religiosa. Al final, la decisión es de cada uno de los sinapecuarenses, a quienes compete el esforzarse por preservar y hacer crecer sus tradiciones.